Muy buenas noches a todos los asistentes al séptimo encuentro de liderazgo emprendimiento femenino que organiza cada año AMEDE. Bienvenidos y bienvenidas, autoridades, representantes, miembros de las distintas formaciones políticas asociadas de AMEDE, representantes de otros colectivos de nuestra ciudad, vecinos y vecinas. Demos también la bienvenida a nuestro alcalde de Llín, Manuel Serena. También nos acompaña Francisco Valera, vicepresidente de la Diputación Provincial de Albacete, Sergio Marín, delegado provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, y María Gil, diputada regional. En definitiva, muchas gracias por estar esta noche aquí en este día señalado que se conmemora el Día de la Mujer en la Feria de Llín. Lo primero, antes de entrar más en la presentación de este encuentro, me gustaría presentarme, aunque algunos ya me conocéis. Soy Elena Martínez Vázquez, periodista de vocación, y en estos momentos me encuentro trabajando en Televisión Ellín, conduciendo el programa Hola Feria. Vengo de un pueblo mucho más pequeño que Ellín, donde la figura de la mujer siempre ha tenido un gran valor. Todo porque ha estado presente en el campo y en el hogar. Por ello contamos con una estatua en honor a la mujer trabajadora de Balazote, pero que perfectamente se extiende a todos los rincones. Llevo muy poco tiempo en esta ciudad, pero lo siento como mi segunda casa, porque me habéis abierto los brazos y acogido desde el primer momento. Por ello me siento mujer ellinera. Gracias. Una mujer ellinera es aquella que ve oportunidades, que inicia proyectos y los hace perdurar en el tiempo, asumiendo los riesgos que esto puede suponer. Se adapta a las circunstancias en cada momento y sabe aprovecharlas. Una mujer representa esa lucha, autoconfianza, pasión y determinación, actitud positiva y creativa, perseverancia, flexibilidad y adaptabilidad, y por supuesto esa capacidad de comunicación. Mujeres capaces, que pisan fuerte, que piensan y luchan cada día por un futuro para ellas, para sus familias, para su entorno y sobre todo para Ellín. Mujeres que son esposas, que son madres y trabajadoras y que aman todo lo que hacen. Si algo está claro, es la capacidad de emprendimiento, compromiso y lucha que tiene esta asociación AMEDE, impulsora de dar visibilidad y valor a la figura de la mujer empresaria llinera. Todo con un claro objetivo: potenciar el tejido asociativo empresarial y el desarrollo económico de nuestra ciudad y de toda la comarca. Mujeres valientes, fuertes, capaces, decididas, atrevidas y soñadoras. Emprender no solo le permite a la mujer desarrollar su carrera libremente, sino que también la empodera. Y ahora voy a dar paso a un vídeo que resalta todo lo que es capaz de conseguir una mujer en imágenes que nos ha preparado con tanto cariño Ana Gómez para AMEDE. Muchas gracias. Aquí. Mujer de las mil batallas. Soñadora. Emprendedora. Trabajadora y valiente, que haces de cada día una lucha teniendo por bandera tu sonrisa. Mujer imparable, apasionada, alegre, que baila y ríe al sentirse plena. A ti y a esas mil batallas que te hacen ser única tratando de cambiar el mundo. La vida es continuar tu viaje, perseguir tus sueños. Sigue tu destino, ve dejando huellas, no mires atrás. Traza tu vida. AMEDE, Asociación de Mujeres Empresarias de Llín. Bueno, pues con este vídeo queda claro el potencial y compromiso que tiene esta asociación con su ciudad y sus alrededores, con el principal objetivo de resaltar que la mujer llinera es capaz de todo y que está presente en todos los sectores. Ahora sí, me toca desearos que disfrutéis de esta preciosa velada con una cena de nivel en este espacio tan bonito. Continuamos en un ratito con las intervenciones. Muchas gracias. Muy buenas,
Espero que llevéis muy bien la cena. Ahora os voy a pedir un poquito de silencio porque vamos a comenzar con las intervenciones. Espero que estéis pasando una maravillosa y especial noche con este menú tan rico que nos estamos comiendo. Pero ahora es el turno de darle la palabra a Fran Valera, vicepresidente de la Diputación Provincial de Albacete. Agradecerle que nos acompañe esta noche como representación de la institución provincial. Bienvenido, Fran. Adelante. Muy buenas noches a todas y a todos. La verdad es que es un placer poder estar aquí. Permitirme que el primer saludo sea para Manuel como alcalde, Ana, presidenta, para toda tu junta directiva y para toda la unanimidad de cargos políticos que hoy estamos aquí. Me vais a permitir que haga un saludo muy breve, que no os nombre a todos, porque además creo que es mucho mayor el fin que tenemos todos aquí que lo que lo representamos de manera individual. Lejos del día a día, donde el ruido parece que nos invade, en la mesa tenemos una unanimidad total en torno al apoyo de lo que tienen que ser las instituciones al empresariado femenino de Ellín. La presidenta también nos ha coaccionado un poco a esa situación, pero bueno, me llegaba con Ramón, como exalcalde y como también como coordinador de delegados en la Junta de Comunidades, y me apercibía un poco de lo que me iba a encontrar. Y bueno, pues la verdad es que Ramón ha sido bastante certero. Ana, te conoce bien, pero creo que representas perfectamente lo que tiene que ser el empresariado, ¿no? Dinámico, reivindicativo, atento, empático y que no cese, ¿no? Creo que es el secreto de cualquier persona, de cualquier mujer ellinera, que os levantáis en cualquier sector a levantar la persiana, a esforzaros al máximo. La persiana no dura 8 horas ni dura durante el tiempo del comercio, sino las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y creo que lo representas muy bien. Después de 8 años, me voy a permitir también, aunque hayamos coincidido en este pequeño rato también, pues tener unas palabras para ti. Creo que alguien que se brinda a participar en algo público, bien sea en política, en una asociación, solo podemos tener palabras de agradecimiento. Si además lo hace con coraje, todavía más. Y si además ese coraje y ese trabajo trae buenos resultados, como es la dinamización de un sector, como es el sector empresarial, en este caso en Ellín, pues creo que hace mucha falta gente como tú, con coraje, con ganas, con la voluntad de quitarse tiempo de su negocio, también de su casa, de su familia, para dedicárselo a los demás. Por tanto, voy a terminar, he prometido ser breve, que sepáis que el apoyo de la Diputación lo tenéis, también el calor y las palabras de afecto de su presidente, que hoy me envía aquí para tratar con vosotros. Manuel, desde aquí te quiero tender la mano como representante de todo el pueblo de Ellín, a seguir trabajando. Creo que estos últimos 4 años, que son los que yo conozco de primera mano, han sido fructíferos en todos los sentidos, en la colaboración entre el Ayuntamiento de Ellín y la Diputación, y bueno, creo que es una obligación seguir trabajando en esa senda. Por mi parte y por instrucción del presidente, ese va a ser el camino. Que tengáis una muy buena feria y que sepáis también elegir una dirección para la asociación de la misma manera que la habéis tenido estos 8 años. Mucha suerte y muchos éxitos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran, por estas palabras. Ahora vamos a pedir que suba y dedique unas palabras a Sergio Marín, delegado provincial de Hacienda y Administraciones Públicas. Te dejamos paso. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, daros las buenas noches a todas y a todos los que estáis aquí. Agradecer a Ana, la presidenta, y a la vicepresidenta Teresa la invitación a ir aquí. Y también aprovecho para saludar al alcalde, a autoridades provinciales, regionales, a mi compañero y amigo Ramón, por supuesto, también a Fran Valera, vicepresidente de la Diputación, que hoy nos acompaña aquí. Y nada, la verdad es que, si no me equivoco, hoy estamos aquí 80 mujeres y 33 hombres, prácticamente
nos triplicáis. La verdad es que es espectacular y os puedo decir que es envidiable, os lo puedo decir. Desde parte transmitís no solo a la ciudad de Ellín la fuerza que tenéis en el emprendimiento y en la lucha diaria, sino también al resto de la provincia y la región. También sé que a nivel nacional también se lo habéis transmitido incluso a la reina, según he podido escuchar por aquí. Datos que, por ejemplo, curioso, que me ha hablado mucho Ramón sobre la importancia del emprendimiento de la mujer aquí durante este tiempo. Alrededor del 65% de los establecimientos comerciales los regentan mujeres. Otro ejemplo más de la importancia y de la lucha constante de las mujeres en la ciudad de Yin. Yo solo agradecer la invitación, que no dudéis el compromiso del gobierno regional, de nuestro presidente Emiliano García Page, para seguir en vuestra lucha, en vuestro compromiso en el día a día de Yin. Y ya solo me queda desearos buena feria y larga vida a la Asociación de Mujeres Empresarias de Yin. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio, por resaltar ese dato tan maravilloso de la ciudad de Yin y de esas mujeres empresarias. Ahora me dirijo a una mujer valiente, fuerte, luchadora, con coraje y comprometida como es Ana, presidenta de AMEDE. Antes de darte la palabra, me gustaría darte las gracias en público a ti y a toda la junta directiva de la asociación por contar conmigo para esta velada. En el momento que Ana me llamó, no dudé ni un momento en decirle que sí. Todo porque el día que la conocí, ya que fue una de mis primeras entrevistadas, vi representada esa figura de mujer ellinera que lucha cada día por crecer y poner en valor todas las actividades económicas de su ciudad. Este será tu último encuentro, Ana, como presidenta de AMEDE, una etapa que dejas sin desvincularte de esta gran asociación. 8 años, Ana, que se dicen pronto, pero que han dado un gran fruto en el crecimiento de esta asociación y del que te tienes que sentir muy orgullosa del trabajo que has llevado a cabo. Te deseo lo mejor. Y ahora, sin más dilatación, te cedo la palabra, Ana. Buenísimas noches. A ver ahora cómo salgo yo de aquí, qué digo yo. Autoridades aquí presentes, María Gil, diputada regional, que también nos acompañas. Estamos encantadas de tenerte aquí. Antes de empezar a hacer mis palabras, os agradezco, vicepresidente de la Diputación, y la intervención que también hemos tenido por tu parte, el compromiso para no dejar el crecimiento de nuestra ciudad de lado. Son los que tienen las perricas y ahí estamos intentando hacerles ver que a veces, aunque no podamos coincidir en ideologías, coincidimos en una sociedad responsable y en una evolución necesaria para todos y cada uno de nosotros, y sobre todo nosotras, que bien sabemos de lo que hablamos, somos todas emprendedoras, todas levantamos nuestros negocios, creamos puestos de trabajo, creamos riqueza para nuestra ciudad, y eso, desde luego, no tiene nada que ver con ideologías, tiene que ver con compromiso social y con continuidad. No hay nadie menos afortunado que aquel que es olvidado por la adversidad, pues no tiene la oportunidad de ponerse a prueba. Con estas sabias palabras de Séneca comienzo, ya que refleja el reto de esta junta directiva que presido desde hace 8 años. Emprender y ser mujer significa ser protagonista de nuestra transformación, de nuestra propia historia personal. Es poner en marcha nuestras inquietudes unidas e integradas en esta asociación de emprendedoras con mayúsculas. Esta noche me gustaría hacer un resumen de estos últimos años en los que he tenido el honor de ocupar el cargo de presidenta. Si bien el objetivo principal de esta asociación es poner en valor y dar visibilidad a las emprendedoras de Yin y su comarca, también el trabajo realizado ha contribuido notoriamente en el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad. Creo que después de 8 años nadie tiene duda del potencial de esta asociación. Gracias a nuestro empuje y a nuestras ganas, hemos conseguido trasladar un torrente de ideas de manera permanente en la sociedad llenera
y gracias a las instituciones y su apoyo incondicional se han logrado muchos de estos objetivos. Nos cedieron una ubicación física en el Centro de la Mujer, donde desarrollamos nuestra actividad como asociación. Gracias, Marisol, a ti y tu equipo técnico, un centro que funciona y cuya trayectoria y ayuda ha sido constante en cada momento que la hemos requerido. Formamos parte del Consejo Local de Comercio. Por primera vez, la mujer emprendedora de Yin tiene voz, tiene su decisión y tiene también mucho que aportar en la Mesa Local de Empleo y en la Asociación Campos de Yin, en la cual este año formamos parte, a su vez, de la Junta Directiva con el cargo de vicepresidenta. Tengo aquí a toda la Junta Directiva de Campos de Yin. Estoy encantada. Gracias a todos los integrantes de Campos de Yin por vuestra confianza en AMEDE. Estar presentes en las acciones de la comarca de nuestros Campos de Yin siempre será un valor añadido. Siendo conscientes de la necesidad del desarrollo cultural de esta ciudad, también formamos parte de la Junta Directiva de la Asociación Teatro Victoria. Hemos sido parte activa y hemos ayudado y colaborado en tantas acciones como se nos ha requerido, tanto a nivel presencial como económico. También formamos parte de la Federación de Mujeres Directivas y Empresarias de España, lo que nos ha dado la posibilidad de posicionar y ubicar el talento femenino de nuestra ciudad a un alto nivel de liderazgo y emprendimiento a nivel nacional. A lo largo de estos 8 años hemos recibido reconocimientos a nuestra labor, que si cabe, me gustaría destacar el que nos otorgó el Centro de la Mujer en su 25 aniversario, ya que para nosotros fue uno de los más especiales en nuestra trayectoria y donde de verdad sentimos el significado de la palabra sororidad, de la mano. De la misma forma, ¿cómo no hacer mención de nuestra participación en las Cortes de Castilla-La Mancha en el pleno del Día Internacional de la Mujer como representantes de las mujeres emprendedoras de la provincia? Para AMEDE y para la mujer ellinera fue todo un honor. Ser fiel a tus principios conlleva tener un compromiso fuerte contigo misma. Por ello, después de 2 legislaturas como presidenta de AMEDE y siendo fiel al compromiso personal de no continuar tras estos años, dejo paso a nuevas ideas y nuevos retos de los que estoy segura que AMEDE aún tiene por cumplir, y así será junto a la nueva presidenta y junta directiva. No obstante, sigo formando parte de esta asociación como socia fundadora, asociada, y estaré siempre para apoyar las buenas iniciativas con la misma ilusión. Si me lo permiten, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Estamos viviendo un tiempo convulso a nivel social, a nivel de valores, a nivel de ideales, si llegaremos a cumplir objetivos de sociedad, pero nadie tiene duda de que Yin sigue trabajando para mejorar de la mano de todos. Me quedo mucho más tranquila después de hablar esta noche con el vicepresidente de la Diputación y con su compromiso de recibirnos y atendernos para muchas más cosas. Es necesario contar con el apoyo y el compromiso de las instituciones para el crecimiento y la evolución tan necesario de nuestra ciudad. Yo he tenido la suerte como presidenta de ser siempre recibida y escuchada allá donde he requerido la atención. Deseo de la misma manera que AMEDE siga teniendo con su nueva presidenta y junta directiva buen entendimiento siempre para aportar valor a nuestro cometido social y empresarial. Desde aquí, asociadas, os animo a dar un paso al frente con valentía y con el tesón que caracteriza a la mujer ellinera para tomar el relevo de este buen destino y sumar huellas para cumplir sueños. Llega el momento de mis agradecimientos personales. Quiero dar las gracias al equipo de gobierno con el que he estado trabajando durante estos 8 últimos años presididos por Ramón García, por su confianza en el emprendimiento femenino y la capacidad de la mujer ellinera. No puedo olvidarme de numerosos nombres que se me vienen: Carmen, Loli, Fabiola, Angelita y un largo etcétera que puede que me quede. De igual manera, quiero agradecer a nuestro nuevo equipo de gobierno, con su alcalde al frente, Manuel Serena, su acogida, a nuestra asociación, su confianza para lo venidero. Estoy segura, Manuel, tú con tu equipo serás capaz de realizar muy buenos proyectos para nuestra ciudad. Nadie duda a día de hoy que amas tu pueblo y tu pueblo te ama a ti. Y cómo no, llega el momento más especial para mí, los agradecimientos a mi junta directiva. Son mujeres luchadoras, muy comprometidas, incansables. Sin duda,
el mejor equipo que he podido tener. Teresa González, Fátima Pérez, Pilar Serrano, Elisa Juárez, Belén González, Maite Palacios, Lidia Avia, Claudia Villejos. Inmensamente agradecida. Sin vuestro apoyo esto no hubiera sido posible. Y con esto acabo. Me voy plena, satisfecha, creo en la igualdad, creo en AMEDE y seguiré apoyando su labor. Muchas gracias, Ana, por tus palabras y seguro que AMEDE tendrá una larga vida, por supuesto. Bueno, ahora es el turno, la última intervención de la noche, que va a correr a cargo de Manuel Serena, alcalde de Llín, como un gran apoyo local a esta asociación y a muchas más como representación del Ayuntamiento de Llín. Un apoyo necesario. Bueno, después de la intervención de Ana, toca ser muy breve porque no lo voy a mejorar. Y además tengo la oportunidad de hablar por fin, porque llevo toda la noche al lado de ella, y cenar al lado de Ana es no hablar, es escuchar, porque habla ella. No, ya lo sé. Bueno, quiero agradeceros a todos la presencia aquí, apoyando al sector empresarial femenino, que es el más representativo de muchos sectores del municipio, en concreto el comercio. El comercio, si no fuese por la mujer, en Ellín no existiría. Y hay muchos otros sectores donde la mujer cada vez es más fuerte. Tenía escrito un papel, pero no lo voy a sacar, porque ¿para qué? Si no voy a mejorar lo que tú has escrito, Ana, así que voy a ser muy breve. Quiero agradecer especialmente la presencia aquí de Fran y de Sergio, porque cuando nos hemos sentado, preguntaba a Teresa, la vicepresidenta, quiénes sois para presentar, y yo le decía así por detrás, lo que ha dicho Ana, los de las perricas. No, no es que sean los de las perricas, sino que representan las administraciones que pueden ayudar y pueden colaborar para que Llín crezca, no porque lo quiera este ayuntamiento, no porque lo quiera este alcalde en esta corporación, sino porque Llín necesita el apoyo de las administraciones para que vosotros, que sois empresarios y empresarias, hagáis a Llín más grande. Así que yo agradezco la disposición que han tenido desde el principio, hemos hablado cordialmente, hemos hecho esta agenda, y yo creo que la colaboración que decían tanto Fran como Sergio, que era necesario y que iba a existir, va a ser una realidad, porque Ellín no se entiende ahora mismo sin Albacete, sin Castilla-La Mancha, y Castilla-La Mancha y Albacete no se entienden sin Ellín. Somos una de las ciudades más importantes de la provincia, por supuesto, la segunda después de Albacete y de la región. Y eso se tiene que notar, si se tiene que seguir notando, en la relación entre administraciones. Y no es cuestión de pisarnos el terreno a ver quién hace una cosa, quién hace otra, sino es cuestión de trabajar para demostrar que podemos colaborar, para hacer proyectos en común, para mejorar la situación de los llineros, que sois vosotros, que sois los que al final nos ponéis en nuestro sitio. Así que no quiero terminar sin felicitar a Ana, y en concreto a Ana como presidenta, pero a toda su junta directiva estos 8 años, animarles a algunos de la junta directiva que sigan en la siguiente junta directiva, y Ana no la tengo que animar a que siga trabajando por vosotras, porque va a seguir haciéndolo, porque forma parte de su forma de ser y no podría ser de otra forma. Se ha ofrecido o no se ha ofrecido, me ha impuesto que hasta que la reunión que voy a hacer con Fran va a tener que venir ella, ya me lo ha dicho. Yo le he dicho que sí, pero que yo quedo media hora antes con él, además lo he dicho, hablo con él y luego viene ella y habla ella, y ya está. Así que, bueno, ya hablando en serio, muchas felicidades a todas, porque no solo porque sea el Día de la Mujer en feria, sino porque con esta cena de convivencia demostráis que el tejido empresarial femenino allí tiene fuerza y tiene que tener más fuerza. Así que feliz velada, feliz feria, que hay mucho que disfrutar y buenas noches. Con esta intervención damos por finalizada la presentación del 7º Encuentro de Liderazgo Emprendimiento Femenino
Gracias a todos y a todas por asistir. Espero que disfrutéis y viváis intensamente esta noche, lo que nos queda, por supuesto, y el resto de días festivos que nos quedan por delante con esta Feria de Gin 2023. Que seáis muy felices, cumplís sueños, que la vida, como se dice, son 2 días. Larga vida, Mire. Gracias.